Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí, señores, el canal que está dedicado al cine del terror, suspenso, al gore, todo lo que se puede llegar a imaginar, obviamente. Siempre vamos a estar hablando de todo tipo de películas, series, videojuegos, soundtracks, revistas, pero absolutamente de todo. Así que bueno, el canal de hoy, o sea, el video de hoy está dedicado nada más ni nada menos a un seguidor, Pikachu, que me ha pedido que hable sobre esta película. También hay otras películas más, también con el tema de lo que es simios, digamos, monos asesinos. Pero bueno, así que hoy vamos a comenzar nada más ni nada menos con esta película que se llama Jagma. Sí, señores, este pequeño monito hermoso, divino, que son bastante agresivos en la vida real, obviamente. Así que bueno, acá les pongo la portada de Jagma de 1990. Sí, señores, nos vamos a la década del 90. Lo que tiene esta película, tiene actores muy conocidos, de ya se los digo. Para empezar, el director, o sea, los directores, digamos, de esta película fueron nada más ni nada menos, la película se estrenó nada más ni nada menos que el 5 de octubre de 1990 por los directores Hugh Sparks. El otro es Tom Logan, como lo pueden ver acá también. Ellos dos hicieron esta película de Jagma, obviamente. También vamos a hablar de otro tipo de películas también con el tema de los que son simios y todo eso. Antes que nada, bueno, ahora vamos a hablar de los personajes, que es lo más importante de lo que tiene este tema de la película, obviamente. Vamos a arrancar por un personaje principal, ¿no? Obviamente, que es uno de los... el protagonista, se lo digo después, pero quiero nombrarles a esta persona porque ha trabajado en muchas películas también de terror y otras más variadas también. Ha trabajado en la serie de Planeta de los Simios, por ahí no lo recordarán. Se llama Rudy McDowall, acá lo tienen, este gran actor. Ha trabajado también, bueno, como ya les dije, en Planeta de los Simios, otro tipo más de películas también así de terror y otras así más variadas también. Y ha trabajado nada más y nada menos que la famosísima película, como lo pueden ver acá, Fright Night. Sí, señores, la hora del espanto. Increíble. Ya vamos a hablar de esa película. Es genial. Bueno, la cuestión es que este actor es muy, pero muy conocido. Así que por ahí lo van a recordar en la hora del espanto, segurísimo, obviamente, ¿no? Después tenemos también a nuestro actor, ahora sí, principal, obviamente, ¿no? Que es, digamos, la trama de la película, que se llama Christopher Hutkins, como lo pueden ver acá. Es recordado, aunque ustedes no lo crean, por La Laguna Azul. Así que bueno, ahí le pongo la imagen para que lo recuerden. Es el actor de La Laguna Azul, sí, señores. Obviamente acá está diferente, pero bueno, como todo tipo de películas que uno por ahí dice, ah, lo tengo ubicado de algún lado, de esto, el otro. Pero bueno, ahora nos vamos con una actriz que también ha trabajado en otras películas también, pero fue muy conocida, nada más ni nada menos, que yo cuando la dije, ah, la tengo en el cargo, y era ella. Sí, señores, está diferente, obviamente, porque esta es del 90 y la que les voy a decir ahora es del 84. Estamos hablando nada más ni nada menos que, ya les digo, lo tengo acá anotado por las dudas, es Amanda Wins, como la pueden ver acá. Sí, señores, Amanda Wins. ¿Quién es Amanda Wins? ¿Quién es Tina? La de Pesadilla en Helm Street. La uno, la que muere, la que palma. La que aparece después pues, el cadáver ahí con la bolsa. Tina, la famosa Tina que muere totalmente. ¿Se acuerdan del tema de la escena de la cama? Bueno, ella es Tina. Esta es nuestra actriz que trabajó obviamente en Pesadilla 1, la de Freddy, y trabajó en esta película Jagma. Así que bueno, para que la recuerden, para que la tengan en cuenta quién es la actriz. Después hay otra actriz también que ha hecho otras películas también, que tiene una cara bastante conocida, que es Ari Meyers, como la pueden ver acá. Sí, señores, Ari Meyers también ha trabajado en otro tipo de películas. Así que bueno, ahora lo que les voy a comentar un poquitito es el tema de, digamos, ¿cómo les puedo decir? El tema de la trama de la película. La trama de la película, obviamente, están haciendo cosas científicas con primates, digamos, ¿no? Con experimentos, como todo típico. Y le han inyectado, bueno, algo en el cerebro al mono, y el mono, más allá que sean estos típicos monos, son bastante medios así agresivos, se vuelven más agresivos y totalmente sanguinarios.
La película tiene, digamos, bastante. Al principio es un poquito más o menos monótona, o sea, estás ahí mirándola, que se lo tenés. Por ahí viene un poquito el tema del suspenso y la trama, lo que sí en la película. Obviamente, tiene sus escenas también así medio sanguinarias, ¿no? Obviamente, pero yo creo que por ahí le hubiese faltado un poquitito más, ¿no? Digamos, de gore, o digamos, para esa época, porque, ojo, en esa época también había películas muy buenas, digamos, que, como ya les digo, imagínense que en el 84, Hora de Pesadilla, pues, cuando Tina muere en la cama, se esparce la sangre y es increíble. Pero esta película tiene sus, digamos, sus partes, digamos, bastante copadas. El tema de lo que es la agresividad del mono, obviamente, a ver, uno dice, güey, es un monito. No, no, no es un monito, no. Estos monos son, realmente son bastante bravos en la vida real. Obviamente que las muertes son de esas, así. El mono ataca con toda la furia. Imagínense un perro con rabia. Con eso ya les digo todo. Así que bueno, esta película está bastante, entre todos, bastante entretenida, obviamente. Y es bastante pochoclera como el tema de, digamos, películas noventosas, obviamente. Lo bueno que tiene es todos esos actores conocidos que hacen que esta película tenga un poquito más sentido, digamos, ¿no? Obviamente. También hay otras películas como Monkey Shines, también, que es otra de un mono, también, obviamente, de terror, digamos, todo ese tipo de género, digamos. Porque es jodido encontrar películas, digamos, con animales, ¿no? En sentido, pues, estamos hablando también de Alligator, que te hacen un cocodrilo también. Obviamente ya hemos hablado de tiburón, pero bueno, siempre está bueno destacar un poquito el tema de otro tipo de películas relacionadas con simios, o por ahí con perros, o otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, así que lo que tiene esta película en sí, es un tema de la trama, digamos. Tiene sus cosas buenas y su parte media así pochoclera. Por eso, bueno, obviamente, uno de los fans de acá del canal me pidió que hablara sobre esta típica película, que seguro que a él le debe encantar un montón. Por eso les digo, cada uno tiene su punto de vista, obviamente, y su, digamos, si le gusta o no, ya eso es cosa de cada uno. Hay mucha gente que es muy fanática de las cosas, películas muy viejas, ¿no? Y películas raras, que uno dice, no, ¿y esta qué es? Y hay otros que, bueno, y diferente, obviamente. Así que bueno, ahora les voy a mostrar un par de portaditas como para que vean. Esta, vamos a ver, un par de portadas que encontré que son casi todas iguales, no hay mucha, digamos, similitud, digamos, ¿no? Pero bueno, alguna que otra por ahí cambia diferente, pero nada más es casi igual. Esa, como que aparece el monito y aparece lo que es Yangma. Acá les pongo la primera, que es sí o sí, esta es la, digamos, la portada nacional de acá, de Argentina, de mi país. Bueno, esta es el VHS original, mírenlo. Acá tenemos otro, obviamente. Acá tenemos otro más, que está igual, digamos, cambia alguna que otra cosa, digamos, de lo que es la tapa, digamos, en sí. Y acá tenemos otro que es una versión oriental diferente, totalmente diferente. Así que bueno, esas son unas cuatro portaditas que les quería mostrar sobre esta película, que también es una película muy rara, ¿no? Porque a veces por ahí uno en la época del videoclub llamaba mucho la atención, obviamente, ver este tipo de películas, ¿no? Hoy en día por ahí no llama tanto, pero ahí sí, algún fanático la ve y dice, uy, mirá esta película, obviamente. Y la compra, obviamente, convengamos que hoy en día está todo remasterizado, en Blu-ray, en DVD, todo lo que sea. El tema del VHS era muy jodido de conseguir, o sea, si conseguía antes era más fácil, porque estaba en el mundo del VHS, no existía ni el DVD. Pero encontrar este tipo de películas en las partes de terror te llamaba mucho la atención, obviamente. Dice, oh, la voy a alquilar, la voy a ver. Después cada uno, si es que le gustaba o no le gustaba, obviamente, en la película. Pero bueno, quedan así. Eso ya le digo, es una película entre todo entretenida, es bastante así media larga, porque hay un proceso, digamos, como que no se desarrolla tanto la acción de entrada, cuesta un poquitito, digamos, después. Yo la tuve que volver a ver de nuevo, porque justamente cuando el suscriptor Mikachu me había dicho que hablaba sobre esta película, yo ya la había visto hace mucho tiempo. Y me acordé, me hizo acordar, y ya la voy a volver a ver. Entonces la tuve que volver a ver para poder analizarlo un poquito, lo que es la película, obviamente, y hablar de los actores esos que son actores conocidos que han trabajado en otro tipo de películas. Siempre está bueno tener esa información de estos actores, porque ya les digo, hay películas que las ven y dicen, ah, pero me pasamos juntamente con esta, la actriz que hacía de Tina, empecé ahí ya uno, que cuando la vi, me quedé y dije, ah, y ahí la saqué. La saqué y hago el toque, ¿no? Pero es como que viste la cara, la ceja, el peinado, es el mismo look. Entonces dije, ah, es Tina. Entonces, viste, es como que a veces uno tarda un poquito en memorizar los personajes, digamos, ¿no?
Así que bueno, este video de hoy es un poquito bastante medio cortito. Yo les voy a dejar acá el link abajo. Si lo voy a dejar, en realidad es así, lo voy a dejar el link abajo. Dice, a ver, yo lo conseguí en español, o sea, traducido ya, ¿no? Obviamente, va, traducido, hablan castellano, todo. Pero hay partes de la película que se ve en inglés, como que de repente cambian, pasa la escena, la imagen, se nota un poquito la calidad y está subtitulada. Y después vuelve, ¿no?, a hablar en castellano. Lamentablemente está así. Pero bueno, se las conseguí de esa manera para que la puedan disfrutar. Por lo menos van a escuchar en castellano y un poquito la van a traducir. Así que es lo mismo. Pero bueno, ya vamos a hablar de otro tipo de películas de simios, obviamente, más adelante. Y todo tipo de películas. Así que bueno. Así que no se olviden de suscribirse al canal, obviamente. También de, bueno, en Facebook, que es Gritos de Ultratumba. Y pueden llegar a seguir todo lo que es la página. Y bueno, siempre estén atentos con toda la mejor información que les puedo dar sobre este tipo de películas. Así que espero que les haya agradado. Y nos estamos viendo en el próximo programa de Gritos de Ultratumba. Nos estamos viendo. Tear your soul apart. If it had a mind, you could reason with it. If it had a face, you could look it in the eye. If it had a body, you could shoot it. Now, man is no longer the supreme being on this planet. The organism is growing at a geometric rate. By all accounts, it's at least 1,000 times its original mass. Nobody believes me about what happened tonight. What did happen? I want that organism alive. I think you pissed it off. The blob. Terror has no shape.